Pero me ofende, me ofende. Ay, qué buen padre soy. Es horrible. Ojalá se muera ese hijo de. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. ¿Qué te parece esta? Es una mochila de Barbie esa. Y me parece que alguien está en contra de la diversidad acá. Valentín, por hoy podés usar la mochila que vos quieras. No, no la voy a llevar. Ya me hiciste sentir mal. ¿Qué te parece esta? A ver, Valentín, ¿qué pensás? ¿Ponerle útiles o vivir adentro? ¿Y esta qué te parece? Hot Wheels, me encanta. Pero igual de suplente, porque me gusta más la de Barbie. Esta tiene rueditas. Vine a buscar una mochila, no un monopatín. Es para que no te canses. Me estás diciendo flojito. ¿Y se decidieron por algo? Sí, él se decidió por esa mochila gigante, una de Hot Wheels y una Barbie. Y yo decidí que no quiero tener más. ¡Ya me tienes hasta la madre! Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Dino! ¡No me educaron! ¡Hay que chocar! Bueno, pero no se enoje. ¡Dino! ¡Dime! ¡Ya mandamos a dormir con los peces al soplón! ¡Excelente! ¿Ahora qué quiere que hagamos? ¿Vayan a robar un banco o a matar a alguien? ¿Qué sé yo? ¡No me reviente la mía pelota! ¡Ok! Disculpe, padrino, antes quería hacerle una pregunta. Dime. ¿Por qué carajo hablamos así? Porque somos mafiosos y así hablan los mafiosos. Ah, yo pensé que era porque estábamos resfriados. Por graciosito. Pues mi pueblo no se toca. Toca, toca, toca. Qué paciencia tengo poca. What? What the fuck? Ay, ajá. Pobre cosita fea. ¡Obvio! Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. ¿Cómo sabremos cuál es el Komodo 3000? ¡Esperemos que fuera ese! ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? ¡La caja decía 2 días! ¡Ahora sí ya valió verga, Scooby! ¡Creo que valió la pena! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¿Qué esas son las palomas mensajeras? ¿Dónde estoy? ¿Tilín? ¿Y este quién poronga es? Chido.
Dile a mi novio que no quiera hablar con él. Pero lo tienes al lado. ¡Solo díselo! No, a ver, no me grites, no me grites. Ya me tienes hasta la madre. Está bien, está bien. Tu novia dice que no quiere hablar contigo. Por favor, dile que yo la amo con todo mi corazón y espero que me perdone por la estupidez que hice. Asco tu programa, amiga. Ay, qué cursilería. Tu novio dice lo que ya dijo. Dile que yo no lo voy a perdonar nunca por lo que hizo. ¿Qué hiciste para que ella estuviera así de enojada? Invité a una amiga a almorzar. Que se vayan todos a la concha de su madre. Me importa un carajo. Mi primer día de kinder y me fueron a dejar, güey. Y como todo macho alfa, pecho peludo, lomo plateado, no lloré, güey. Al contrario, estaba bien feliz. Digo, güey, voy a jugar como ríos de mi edad aquí. Pues salimos a educación física y el profesor nos dice, formen parejas de a dos. Y el Johnny todo chiquito y pendejo estaba baboseando y pensando, güey, ¿a qué hora salía Dragon Ball? Hoy Goku despierta y se va a putear al Freezer. Pero mis hermosos pensamientos fueron interrumpidos por una morrilla que se me pegó, güey, y me dice, yo con él. Y yo, a su pinche madre, ¿de qué estamos hablando, güey? Y ya después me puse a analizar y pensé, a su madre, güey, trae pegue este pinche peinado de mango chupado. Y ya después de eso, la morra agarra y me dice, ¿quieres ser mi novio? Güey, yo a esa edad no sabía qué verga era eso. Y pues se me hizo fácil decirle sí. Bueno, güey, resulta, sucede y acontece que la morra andaba con medio salón. Y o sea, güey, no exagero, literal, con medio salón. Y la cínica todavía y nos presentaba, mira, él es mi otro novio. Y pues te digo, güey, yo no tenía ni puta idea de que era un noviazgo en ese entonces, así que no le di importancia y hasta amigos éramos los vatos. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Jóvenes, me informa la directora que la profesora Ruth no va a venir el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí seguiremos con el chisme. El licenciado mandó un mensaje. Jóvenes, señoritas, buenos días. Comentarles que el día de hoy se cancelan las clases. No voy a poder bajar a la universidad. ¿Para eso vengo? Que no va a haber clases, yo vivo en la punta del cerro, ¿saben lo que me cuesta venir hasta aquí? ¡No, no! En ese lunes, él nos tenía que explicar el tema 8. Odio mi vida. ¿Oh, sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. Bueno, ¿quién tiene hambre? No, mi ciela, ya quisieras. Rata inmunda. Ay, voy de tonto recordando y nunca paro. Siempre lo mismo, solito me daño. ¿Qué harías si en tu escuela hay un niño gay? Y hay otros niños que no son gay. Obviamente te vas a juntar con los que no son gay. No te tienes que juntar con el gay. Nena, ¿sí o no? ¿Por qué no me debería juntar con ese niño? ¿Sí o no que no te juntarías con él? Sí, sí me juntaría con él. ¿Por qué? No te debes de juntar con él. ¿Por qué? Porque no. Porque está mal. Son malos y se te va a pegar lo gay. Si te juntas con él, se te va a pegar lo gay. Júntate con él, eres gay. No seas ignorante. ¡Edúcate! ¡Edúcate, pendeja! No, es que tú no entiendes. Lala, esta es más pendeja que nada. Mira, si te juntas con él y lo defiendes, ya eres gay, ¿sabías? Lala, tú defiendes a los negros y ya eres negra, ¿no? Y eres negra para ti, ¿no? No es lo mismo. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso. ¡Diablo, güey, no mames! ¡Oh, de morir! ¡Casi me mata!